oyente tiene él. No sé si nos está escuchando. Bienvenido, Montelongo. Bienvenido, Moncito. Buenos días, amigos. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Cómo anda, Monte? Realmente un poco... No estoy como todos los días, ustedes verán. Esto que ha pasado no está dentro de los carriles y los contratos que se han firmado. ¿Los carriles? Parece que tendría que haber sido al revés. Le tendrían que haber avisado a este muchacho, que no me doy cuenta si es Cavani, ¿cuál es de esos? No, Suárez, Monte. Suárez, Monte. Joaquín. Usted dice que Suárez debería haberlo esperado a usted, que terminara la columna. Le tenían que haber avisado a él. Sí. En cualquier momento lo podían cortar porque venía Montelongo. Ah, ok. Monte, embargo, pero cuando usted era jugador de fútbol profesional... Por eso, no se lo valora igual que ¿no a este cortaban muchacho? El informativo, Telemundo, lo que sea, para ir a... Yo no lo recuerdo. Ojo, yo no lo recuerdo porque capaz que soy muy joven, capaz que sí. Cortaban. Ah, muchas veces cortaron. En la final, por ejemplo, Cadena Nacional. Cortaron el informativo. Cortaron el informativo. Y no puedo ser cortado yo, porque ahora yo ya se me bajó el... ¿Qué? ¿Eh? ¡No! ¡No, Monte! ¡No! ¿Qué se le bajó? Vamos arriba. Están de moda estos chiquilines de la selección de ahora, que juegan todos equipados, con todo lo mejor, con su tiempo, con cosas... ¿Cómo con sutién? Con el sutién no, ese que se pone en un sutién. Es un GPS. Eso. Un GPS tendría que ponerle para pa que se orienten en la cancha, que no saben ni para dónde arrancar. No. Pero la selección esta. Es para los deportistas de alto rendimiento. Lo tienen para rendir justamente eso. Claro. ¿Cuánto corren? ¿Cuántas calorías? ¿Cuánto corro? No sé ni jugar al fútbol. No saben ni poner el pie. Este Botija no sabe ni poner el pie. Le pedí tres dedos y a veces agarra hasta el cuarto dedo. Yo he visto que le pega y le pega también con la mitad del cuarto dedo. Yo te pego tres dedos. ¿Usted de la época de la pelota esa de cuero dura, sí? Sí, señor, con un cordón. Dejaba medio, le hacía una moña. Medio empeine dejaba en cada patada. No, y andá a cabecear con el cordón ese acá, los días de lluvia. Te quedaba pérdida encefálica. Bueno, señores, vamos a seguir hablando de fútbol. Linda la serie que nos tocó. Esto es una papa, eso. Bolivia, Panamá. ¿Qué hiciste? Escuchá, somos campeones. Ni vayan. No. Ni saquen pasaje. Ni vayan. Vas a cansarte las piernas y la gente... No, perfil bajo. Piensa, dirige desde acá, con Zoom. Anda para allá, anda para acá. Se queda acá mirando Torque y Rentista. Bueno, señores, golpe a Mentón, lamentablemente. Ayer empató Nacional, pero se fue Torque a la B, así que un saludo para toda la gente de Torque, que la luchó hasta el final. Se salvó, ¿quién se salvó? ¿Cerro? Cerro y Fénix. Cerro y Fénix, felicitaciones para los dos. Y bueno, hay que ser... Bueno, y Nacional que logró un empate espectacular. Magistral. Realmente, lo de Nacional ya... Cuca debe estar, pero en el aire. No como más de alegría. Los palios. Andan bien los grandes. Así que ahora con Liverpool, ojo, porque andan bien los grandes. Ojo que juego para acá, para allá. Está nervioso. Hay un grande jugando finales, me grita el director ahora, que es la única mecha que metió en un mes. Mirá vos. El otro que teníamos, viste, que te tira todo chiste. Está callado, güey. Y le decís algo y ah, sí, pero estamos en la final, Bueno, fue una cumbre más del Mercosur ayer. Otra cumbre al pedo. No lograron nada. Ya te das cuenta cuando hablan que no lograron nada. Te das cuenta que dijeron, bueno, avanzamos mucho en la idea de una unión con la Unión Europea. Que avanzaron solo ellos, porque la de la Unión Europea ni se enteraron. Estaban ahí reunidos. Solo ellos. ¿Qué es lo que publicó el Observador, Monte? No, cuénteme, por favor. El presidente argentino saliente reconoció que él mismo en persona llamó a Xi Jinping y le dijo, escúchame, no le vayas a dar bola, corte al presidente uruguayo, esto de este tratado de libre comercio, no corre. ¿Qué lo tiró, Alberto, lo tiró mal gobierno y buchón encima, Albertito. No te falta una, Albertito. Amigo de la yuta. Sí, porque la calle Pou dijo, sé que las delegaciones de cada país hablaron con los chinos para que no salga el Mercosur. Y Alberto Fernández incluso gritó, que eso no está en el acta, pero gritó ahí. Yo hablé con Xi Jinping, dijo, como diciendo, para ser cristalino. Albertito. Un amigazo, Albertito, Lo mejor que pasó en la cumbre. ¿Qué fue? Lo mejor
fue que Lula lo invitó a la calle Pou a surfear en las playas de Brasil. No, vio lo que le dijo, busquemos una playa para retirarnos juntos. Claro. Ah, porque Lula también surfea. Y se ve que sí. ¿Pero qué? ¿En una silla de ruedas? Y mirá que te digo, mirá, Lula ha surfeado cada una que ni te digo, mirá. Sí, sabrá, fuma bajo el agua, te digo más. No solo surfea, fuma bajo el agua. Surfea a Hawái a 8 metros de ola. El presidente brasileño dijo que mantendrá una relación de cariño y afecto con todos los presidentes del Mercosur aún después de que terminen su mandato. Y a la calle Pou, yo invito a surfar en la playa del Río de Janeiro, que va a estar você, va a estar mucho más. No se entiende nada. No sé qué le pasa. Te tragaste un cartón de Nevada, Lula. Y lo invitaba a la calle Pou y la calle Pou hacía... El coso surfista ese. Tené ojo, Cuquito, tené ojo. No vaya, no agarres esa invitación a surfar. ¿Por qué? ¿Viste cómo son estos brasileros? ¿Entendés? Vos sos de la derecha, el otro de la izquierda. Capaz que te pongan unos arabay abajo de la tabla. Te ponen unos pororó, quedas duro, así como rulo de estatua, no te puedes ni mover. ¿Me entendés? Dejá, Cuquito, vos por la duda. Y nunca vayas a sentar en esa cumbre un baburú antes de las cumbres. Así te lo digo. Porque así te digo. ¿Sabés cómo te dejan? Bien encargados. Te pasás, no podés ni en la cumbre. Toda la semana en el baño te pasás. Sos un lanzallamas después de comer ese baburú. No. Sacás fuego por todas las hornallas. Mirá lo que te digo. Es así. Haceme caso. Vos no vayas. Surfé acá en La Paloma, que hay algún tiburoncito que otro, lo sacás y ya está. Bueno, aleluya. Que los cumpla feliz, que los cumpla el boleto. ¿Cómo que los cumpla feliz el boleto? ¿Qué pasa? Sube el precio del boleto suburbano. Ah, Uruguay nomás. Un 3,37% en promedio. 3,37 no es tanto, ¿eh? Yo creo que aguantaba más, incluso. ¿Aguantaba más? Al fin, un aumento. ¿Cuánto hace que no aumentaba ese boleto, Gonza? Y es un aburrimiento, porque vos subís al ómnibus todos los días, vas a laburar. Ponele, sale 50 pesos. Le das 100 pesos, ¿entendés? No, no sé cuánto sale el boleto. Yo ando, ¿sabés? No importa, pero voy a hacer un número redondo para hacer la cuenta. Por ejemplo, vos subís todos los días, es un embole. Porque vos subís todos los días, 100 pesos le das y te da 50, sale 50. Al otro día le das 100 pesos, te da 50. Se aburre. Es aburrimiento, es la rutina. Claro, está bien. Lo que mata a las parejas. Hay que salir de la zona de confort. Es lo que mata a las parejas, como en el caso de Cuca, que se fue lejos el otro. No, ¿qué dice, Monte? Yo lo comprendo, pero a las órdenes. Y juicio. Porque es la rutina, ¿me entendés? Que sin embargo, si vos subís al quinto día o al mes, da 100. ¿Y el boleto cuánto sale? 67. Lo sorprende. Ya tenés que contar cuánto es el cambio. Ay, claro. 67, 69, y aparte 69, te obliga... 71, 72, 73. Claro, Monte, 4, se 4, le va el viaje 76, así. 76, 77, 78, 80. Ahí ya van... Bueno, no importa. Pero te obliga a razonar, ¿entendés? Claro. Te obliga... ¿Vio los resultados de las pruebas PISA? Claro. Es para eso que lo van subiendo. Practicamos matemáticas. Las tarifas de los servicios suburbanos suben dos veces por año, ¿sabían? Ya fijo. ¿Saben por qué? En junio y en diciembre. Por los acuerdos salariales de los trabajadores. Ya está estipulado que esas dos... Así que por culpa de los trabajadores. ¿Entendés que esto sube por culpa de los trabajadores? Porque pedimos aumento, sube el boleto. ¿Y qué piden los trabajadores? Aumento, aumento, más plata. Y no saben que la plata, tener mucha plata, te pudre la cabeza, trabajador. ¿Entendés? Con el jubilado, vos no le podés dar mucha plata, porque se va en cosas, se compra muletas, se compra bastones, se compra andadores, cosas que no precisa. No, Monte. Entonces, hay que dar la plata justa. Al trabajador lo mismo, el trabajador se le va a la cabeza. ¿Ustedes quieren que les pase lo mismo que a mí? Que vivo en yates, codiciado por las mejores chicas, tomando siempre champán, Don Periñón, amaneciendo ebrio en las calles de París, de Bruselas, en los mejores burdeles del mundo. Eso quieren para ustedes y que me quieren por lo que... ¿Eso quieren para ustedes y para sus hijos? Miren cómo estoy yo. Por eso los envidio. Yo a ustedes los envidio. A la gente más humilde. No quiero decir pobres. Ay, mira cómo se emociona. A la gente humilde, a la gente del interior, a la gente de Florida. Esas cosas, con la gente de Florida. Yo necesito toda esa parafernalia para disfrutar. Cosas caras, yates, ellos... Se sientan en la ruta, en Florida.
junio. Los jueves a las 7 de la tarde, pasás por Florida en la ruta y te parece que hay una manifestación o pasa la vuelta ciclista. Eso pasa los domingos, no los jueves. Son 700 sillas plegables, mates, cones, y vos decís, acá va a pasar la vuelta ciclista, están esperando. Y te quedás ahí, en algún momento pasa. ¡No! ¡No pasa! ¡Están mirando los autos! Y vos pasás y la ves ahí, siempre a Cata ahí. Pero son felices, son felices. No, la otra vez fui un jueves a Florida y estaban ahí. Ah, sería feriado. Porque están ampliando los días, se ve. Y si pasa un viernes va a estar ahí también. Divino. Se ve que laburan pila ahí en Florida. ¡Ay, Cata! No. Con todo respeto a la gente de Florida. Sos un atrevido, lavate la boca. No tiene que ir a actuar a Florida. Justamente tengo momento. Florida ahora. La voy a mandar a mi madre con las amigas a que te tiren cosas. Yo voy a empezar a actuar en la ruta ahí donde está la gente. Claro. Va más gente ahí que al teatro a verme, la verdad. Después paso la gorra. Claro. Un abrazo para toda la gente de Florida, trabajadora y que, como tenemos el ejemplo bien, acá de Catalina. De bien. Cocinando. Ella no, Gonza, pero ella... Tierra de artistas, mira. Tierra de artistas, de gente talentosa. Uh-huh. ¿Eh? Por ejemplo... Bueno... Peluso, está Casa de Pallejas, porque son muchas. Bueno, la última canción de los Beatles. Esta noticia tiene 4 meses. Te aviso, Diego Joca, para que antes no me queme. Antes que digas nada. El público se renueva, ya lo dijo Mirta. No, pero yo no la dije, esta la digo recién ahora, la tenía ahí como comodín. Y yo como los viernes pongo todos los requeches que me van quedando. Era sincero el tipo, televisión verdad total. No, el último tema de los Beatles es este, mirá. New and Ten. La canción de los Beatles recientemente publicada, recientemente, no hace como 5 meses, producida con inteligencia artificial, se situó número 1 en la lista de éxito del Reino Unido. Inglaterra, ese país de allá. El tema se basa en una grabación privada realizada por John Lennon a finales de la década del 70, que fue completada este año con inteligencia artificial. Impresionante, ¿no? ¿Eh? Tremendo. Completada este año con ayuda de tecnología por los miembros supervivientes. ¿Verdad? Ya no sabía que John Lennon tenía algún miembro superviviente. Pensé que se había muerto todo. No, de la banda, de la banda. Bueno, la canción se llama New and Ten. ¿Eh? Now and then. And then. Den. ¿Y para qué dice té acá? Si dice den. Que le den candela. se llama now and then. Ahora y después, ¿no? Claro. Ahora y después. No. ¿Qué es? ¿Qué se va a usar? ¿Qué es la que va a usar el ministerio acá? Porque no, lo que quiere decir es el tren. ¿Sabían? ¿Qué? El andén. Está entreverado. Le quedó el chiste medio pará raro. Pará un poco, déjame ver. ¡Y se pone de espalda! Como que la gente no estuviera viendo lo que estaba... El trencito que se armó le quedó medio raro. No, andén quiere decir ahora se viene el tren. ¡Ah! ¿Seguro? No, Monte. No saben nada de inglés. Yo no trabajo así. Se ve que no fue a escuela bilingüe. Ahora se viene el tren. Soy políglota. Políglota. Celíaco. Monte, le fumo esa info que hoy hace 43 años del crimen de John Lennon. Mirá vos. ¿Murió? No sabía nada. Mirá, cómo está la inseguridad también, ¿eh? Monte. Cómo está la inseguridad. Es tremendo. ¿Qué popote, mi reina? También estamos haciendo un tema con la inteligencia artificial. ¿En serio? Y ya hablamos, está todo arreglado, va a cantar John Lennon con nosotros. ¡Upa! Que lo arregló el calle. Es un featuring. Sí, featuring. Y vamos a hacer todo featuring hasta cierto momento, que después ya pasamos al catering, que tenemos catering también. Y va a tocar con nosotros nada más y nada menos que el mismísimo John Lennon. El mismísimo. ¿Y es en inglés o en español? Pero no es posible, Montes. Sí, con inteligencia artificial, Cata. Sí, pero ¿cómo hacen? Todo es posible con inteligencia artificial. Todo. Hacen decir y cantar lo que ellos quieran. Qué miedo. Ten cuidado. Vamos a hacer una versión tropical de Imagine. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué quiere decir? ¿Imagine sabe qué quiere decir? ¿Qué? Imágenes. Ajá. Son todas esas imágenes que a uno le vienen a la cabeza. Ahí se inspiró John Lennon. ¿Imágenes de qué? Lennon, ¿no? Que después sí, era el comunista aquel que estaba... No, por eso. Con el de barba. Está confundiendo.
Bueno, y hacemos una versión tropical de Imagine y otra de la canción de los Beatles, esa canción que tan conocida que habla del hielo. Y después hielo, ya cerramos. No, hielo. Amarillo, submarino. Es el color. Hielo submarino. Que es el hielo submarino, que es el del whisky, ¿no? Que uno lo... No, pero para que se cultiven un poco también, no solo pavadas. Yo, ya, yo te digo que por el nivel que tengo ya estoy para el primer mañana. Para la primera mañana. Estaba como que superé. Tengo una información periodística. Una cuestión de estatus ya ascendió. Sí, señor. Chicas, chicos, les comento algo lindo para el fin de semana que pueden descubrir, que pueden ir haciendo distintas arrumacos, estas tipo de cosas. La técnica sensorial... que es tendencia y puede activar la vida sexual. Déjense de eso directo, que van ustedes chan, chan, chan. No. No es así. ¿Cómo chan, chan, chan? No es todo chan, 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 palo y a la bolsa, jugar y cobrar. No. ¿Qué sabe lo que hacemos nosotros? Lo sé muy bien. Lo sé muy bien porque Joca sabe todo y me lo comenta. ¿Verdad, Diego? Alguna cosa le comenta. La nueva tendencia para el abordaje del encuentro sexual se viene expandiendo. El sensory play... ¿Eh? Sensory play. En vez del PlayStation, ¿qué? Es el sensory play. O juego sensorial. Se trata de poner en juego todos los sentidos, todos. Las variantes son infinitas. Algunas ideas para practicar el juego sensorial a partir de ahora. Acariciar partes del cuerpo con una pluma. Y bueno, si tiene muchas cosquillas, hay que ver. Pero escúchame, es más viejo esto que el agujero del mate, la de la pluma. Y no agarres una pluma de gallina, esa capaz que ya le hicieron el Sarabay, ¿sabes cómo? Te secás como una... Como una... No, no, pasar un trozo de hielo por puntos específicos del cuerpo que generen placer. Ah, esto es lindo. ¿A usted se lo... ¿Sabe cuáles son? Yo no, si yo no... Marta le pongo la mano fría nomás y vos la comandás y ya me pega un sopapo. Le llevo a poner un hielo, me manda... Pero tiene que ser en el punto justo lo que pasa, en el punto exacto. ¿Yo lo pongo en el punto G? No, pero... En el punto G, justito. Yo agarré la internet y vi ahí el cuerpo humano. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ah! ¿Qué? No, que me excito en serio. ¡No, Monte! Yo quiero tirar la mesa. Dale. Que vale un hielo también. ¡Ay, yo no puedo creerlo! Es así. Punto G. ¿Vos encontraste el punto G? ¿Sí? ¿Dónde está? Decime, porque Marta lo tiene acá en el cachete. Es rarísimo. Ay, ¿cómo? No diga pavada. Vino un amigo, ¿vos te encontraste? Punto. Se toma el G para venir, dice. Ah, viene todo el viaje. Ah, ah. Ojo, Monte, ojo que le llegan cosas. ¿Qué es esto? El hielo. El hielo. Vamos a hacer una prueba en vivo, pues, en televisión, ¿verdad? Adelante, Marianita. No. No, pues yo te lo pongo en el whisky, el hielo. Hielo. La otra vez un amigo dice, estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Dice, sexual, ¿por qué? Le digo, ¿encontraste pareja nueva? ¿Qué hiciste? ¿Qué renovaste? No, dice, encontré el punto G. Me dice, ¿vos encontraste el punto G? Yo, mira, le digo, yo a veces no me encuentro el pito, querés que ande buscando el punto. No. la culpa de Colón, ¿verdad? Ay, está malísimo, me confundo el programa. Dice, no. Probar con diferentes temperaturas. No sé, tomate un mate, este está que pela. Niveles de presión, claro, si tenés 16, 7 ya andás para el médico. Claro. Tipos de toque. ¿Cómo sería eso? Sí, chico, repique o piano. Son los... Tenés el toque del Barrio Sur, tenés el de Palermo. Tipo de toque sí que no lo tenía. No, es imponente, ¿no? ¿Pero qué se refiere? ¿Tipo de toque? Sí, tipo de toque, ¿cómo tocas? Digo, yo qué sé. Si estás con Bielsa, tocas bien. Si estás con... Y bueno, vamos a tirar algunos tips nosotros también que hemos creado para aportar a este estudio. ¿En base a su experiencia? En base a la ciencia, más bien. Ah, la ciencia, muy bien. Por ejemplo, tres tips. Pasar la mano todo por alrededor de la pareja y la haces así y le decís, ah, el aire es libre, el aire es libre. Esa es una. Atarle las manos. No, upa. Sí. No. Y ponerle un pastito en la nariz. ¡Ay, qué horrible! ¡Qué molesto! Ponerle pimienta en la boca mientras está durmiendo. Eso es una joda también. ¡Ay, muere! ¡Se va a morir! ¿Pero a usted le parece que esto aumenta el deseo sexual? O mirar la cantina de Bahillo durante el acto. También es algo que va como floreciendo. Señores, mañana estoy en La Soleada, en El Pinar. ¡Vayan para ahí! Y el 17, Magnolio Sala. ¡Se viene el fin de semana! ¡Agárrense de las manos, chicas! ¡Voy para ahí! ¡Oba! ¡Oh, libertad!